Hola, soy Daniel Zan Bermúdez de la web citadecampeones.com y vamos a hablar hoy con José Antonio López Zombona, un piloto que muchos ya conoceréis o casi todos. Tiene un palmarés extraordinario, 7 veces campeón de España de montaña. En esta segunda época que está haciendo carreras de montaña, sobre todo desde finales de los años 90, anteriormente además hizo también muchos rallies, ganó un Príncipe de Asturias en el 80, se cumplió nada 40 años, hizo también 4 podios más en ese rally. Y yo creo que tiene, seguro que tiene muchísimas historias interesantes que nos va a contar ahora de toda su trayectoria deportiva desde mediados de los 70 hasta ahora, y todavía sigue. Bueno, José, pues yo creo que hay que empezar por el principio, la pregunta típica y tópica. ¿A ti por qué te dio por empezar a correr en coches? Bueno, yo antes de responder a esa pregunta me gustaría empezar con un preámbulo, y es que mi concepto es que este tipo de reportajes normalmente deben de hacerse a los que ya se han retirado, el cual no es mi caso. No te estamos retirando, ¿eh? No. Entonces, eso quiero decir, espero que con esto no me queráis retirar. No. La afición, yo creo que me viene ya de niño. Por circunstancias de la vida, me tocó vivir cuando yo era un crío, con 8 años, me tocó vivir unos años en el Perú. Estamos hablando de finales de los años 50, principio de los años 60, y la familia que yo tenía allí, mis primos, pues tenían todos coches americanos. El Ford Galaxy, el Ford Thunderbird, tenían unos cochazos. Los Aigas, aquellos famosos. Impresionantes. Y de vez en cuando me llevaban a pasear y alguna vez me dejaban conducir. Y vamos, desde entonces pues vine con una afición a la gasolina y a los coches tremenda, y en el momento que pude, pues ya con 19, 20 añitos, pues pude conducir el primer coche de carreras. Como no, en aquel momento lo que primaba eran los rallies, y eso fue lo que siempre me motivó y me indujo a empezar a participar. Con diferente fortuna, pero bueno, era lo que había, y con ganas siempre y con ilusión de hacerlo lo mejor posible. ¿Te acuerdas del primer rally, de la primera carrera? Sí, claro que me acuerdo. Fue un rally que hicimos con un mini de un amigo mío, de Antonio Fernández. Había transformado un mini de aquellos 900, le había puesto un motor de 1275 y alguna otra mejora de suspensiones y tal. Y la verdad es que no nos salió demasiado bien, pero bueno, mientras duramos, ahí estuvimos. Claro, tú cuando empiezas no entiendes nada casi de lo que pasa alrededor, empezando porque no sabes ni qué neumáticos tienes que poner. Nosotros pusimos unos, los que nos parecieron, y claro, todo el mundo nos decía que dónde íbamos con aquello, que eran poco menos que debían de ser unos neumáticos de calle. Pero bueno, lo pasamos bien, el coche al final tuvimos avería, no pudimos continuar, pero estuvo como comienzo, no estuvo mal. De ahí pues cogí, si quieres, más afición todavía, y fui experimentando, que es una constante que habrás visto a lo largo de todo mi historial, con diferentes coches. No llevo la cuenta actual de cuántos he conducido, cuántos coches de carreras he conducido en mi vida, pero seguro que deben de ser bastantes. En la época de los rallies, aparte de ese mini, tuve otro mini yo propio con el que hice algunos pinitos. Entre los pinitos fue hacer el pino y dejarlo boca abajo en un rally Príncipe de Asturias, que logramos terminar con boca abajo. Luego tuve un Ford Escort, que era un coche muy llamativo para la época, por escaso, pero en aquellos años en España lo que se había puesto de moda eran los Seat, y bueno, pues quizá tonto de mí, dejé el Escort para pasarme a un Seat. Sí, porque además ese Escort era muy especial, ¿no? No era el típico MK1 de estos 4 cilindros, era otra historia, ¿no? Sí, era un modelo que habían fabricado en Alemania, si no recuerdo mal se llamaba Escort Zephyr, y era basándose en la carrocería del MK1, en Alemania le habían puesto el motor del Ford Granada, un V6,
que no eran muy potentes en aquellos días, pero bueno, ya daban sus 130, 135 caballitos, y que era pues más o menos lo que debían de dar los mejores SEAT de la época. Y entonces, ya te digo, el coche lo que tenía era tremendamente robusto, era un coche que no daba mayormente problemas ni averías. Recuerdo una subida que hicimos a la Rebolleda, cerca de Mieres, y en un exceso de fogosidad me salí un poquito, le di a un petril, el coche se hizo un bolloncito, pero el petril se fue abajo. O sea que el coche era duro, ¿eh? Era duro de verdad. Pero bueno, así fuimos día a día, rally a rally, con una idea y con una ilusión que es la que tuve hasta que aprendí a conducir. Y digo aprendí a conducir porque la primera etapa de cuando yo hacía rallies e incluso la segunda de cuando me dediqué a la montaña, me he dado cuenta de que apenas podía mover el volante, pero apenas sabía conducir, porque la idea que yo siempre llevé a término fue la de ir pasado en todos los sitios, siempre una marcha más y siempre con la culera por delante. Y un día mi buen amigo Antonio Zanini, ya cuando en la segunda época me dedicaba a esto de la montaña, me dijo, oye, ¿tú te has parado a pensar que cuanto más tiempo vayas de lado, menos vas para adelante? Aquí, para correr y para sacar tiempo, hay que ir el máximo tiempo para adelante y el menos tiempo de lado. Y dije, hombre, pues va a ser que tiene razón este señor. Claro, una cosa es lo que nos gusta a los espectadores ver y otra cosa es el cronómetro, ¿eh? Efectivamente, y ahí fue cuando yo empecé a hacer las cosas un poco diferentes, a conducir un poco mejor, y fruto de ello, pues yo creo que fue mi primer campeonato de España. Pero bueno, previo a ello, en los años 70 y en los principios de los 80, tuvimos unos años maravillosos. Bueno, era otra época para todo, había menos medios, había menos de todo, y tuvimos la enorme fortuna de enterarnos de que SEAT cerraba el departamento de competición y ponía a la venta los 131 Abarth. Aquellos coches que pues en aquellos años a nosotros, vistos desde provincias, nos parecía algo galáctico. El coche campeón del mundo, al fin y al cabo, o sea, no era cualquier cosa. Efectivamente, hombre, ya a principios de los 80 ya empezaban, bueno, ya empezaban a estar superados, así, sí, pero bueno. Pero así todo habían sido unos coches fantásticos, habían hecho unos campeonatos del mundo fantásticos, y como digo, SEA los tenía a disposición. Yo no tenía en aquel momento los medios económicos necesarios, me puse en contacto con mi buen amigo Bernardo Cardín, le hablé de la posibilidad y él, entusiasta como ninguno, dijo, toma el dinero, corre a Madrid a hablar con el P. de Vargas, a ver si logramos que no se nos escapen. Y efectivamente, dicho y hecho, a Madrid me fui, logré convencer a P. de Vargas y para aquí nos trajimos los dos 131 Abarth del equipo oficial. Recuerdo que los listos de la época me decían que, bueno, que eso era una locura, que para mantener esos coches que hacía falta unos ingenieros y poco menos que un departamento oficial de carreras, que unos aficionados como nosotros que no íbamos a sacar partido. Y yo recuerdo que me hice una conjetura y dije, bueno, un coche de estos está hecho para durar rallies de 5.000 kilómetros, que en aquella época, tú sabes bien, sí, los rallies del Mundial duran como ahora, eran rallies muy largos, de una semana, de muchísimos kilómetros, claro. En Monte Carlo pues tenía más de 5.000 kilómetros. Y digo, si un coche de estos es capaz de aguantar 5.000 kilómetros, muchos rallies en España vamos a tener que correr para hacer 5.000 kilómetros de rally. Claro, porque vosotros inicialmente los traíais para correr aquí Campeonato de Asturias, o ya pensabais, sí, hacer Campeonato de España. No, 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 la idea era hacer, digamos, por la zona norte, Asturias y algunos rallies limítrofes, Cantabria, Galicia. Luego, bien es verdad que animados por los buenos resultados participamos en alguno del Campeonato de España. Recuerdo con especial cariño un Salimar de la época, donde teníamos allí al Bagration con el Stratos y unos cuantos Porsches, y bueno, había competencia. Y esto sería el 80, que habías ganado el Príncipe de Asturias, que era campeonato de España ya de aquella, aunque de aquella todavía era coeficiente 3, pero era campeonato de España, fue tu primera victoria, realmente tu única victoria del Campeonato de España de rallies. Sí, 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 es la única que puedo lucir en el palmarés, pero bueno, con tremenda satisfacción y orgullo, y supuso para mí, bueno,
obviamente ganar un campeonato, un rally del campeonato de España en tu casa, en tu tierra, pues tiene una especial significación siempre. Volviendo al 31 Avar y lo fiables que eran, recuerdo que entre rallies y subidas con el 31 Avar hicimos 53 carreras en la época y solo tuvimos un abandono en un rally de la manzana que se nos rompió la transmisión. Y que fue la semana antes de ese principio, el grupo, precisamente. Sí, justo. Sí, 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 no, se nos rompió el grupo, llamamos a SEAT, el Aguilera, que ya de aquella era el ingeniero jefe del departamento de competición, dijo, no os preocupéis, que os mando un grupo completo para que podáis salir la semana que viene en el Príncipe. Así fue, nos mandó un grupo completo, lo cambiamos y bueno, el resto de la historia es que salimos y ganamos el Príncipe. Sí. Ese año hiciste primero, al año siguiente hiciste tercero, pero incluso yo, viendo el nivel de participación, igual hasta más meritorio ese tercero, ¿no? Que estuviste echando carreras con Genito y R5 Turbo, que ya era un coche de la siguiente generación, con Benny y el Porsche. Sí, seguramente que, como tú dices, más meritorio. Como dices, estuvimos echándoles carreras, estuvimos la primera parte del rally muy cerca de ellos, hasta que un pequeño accidente que tuvimos en la collada, en la collada de Moandi, dimos un culetazo ahí a un muro y perdimos ahí ya la conexión con los dos primeros, y entonces, bueno, pues el resto del rally ya nos dedicamos a intentar terminar y al final logramos terminar terceros. Era un coche que no daba 200 caballos, no llegaba a los 200 caballos. Ya el R5 Turbo que traía Genito, si no recuerdo mal, era una versión 220 o 240, y el Porsche de Benny pues ya tenía 300 de aquella época. O sea que efectivamente tenía su mérito el estar guerreando con ellos. Es decir, para un príncipe de Asturias nosotros llevábamos un juego de gomas duras, un juego de gomas blandas, que no poníamos nunca, evidentemente, y un juego de agua. O sea, eso de cambiar en cada bucle las ruedas, eso ciencia ficción. Hombre, la parte buena es que los mecánicos tenían poco trabajo, ¿no? Pero sí, sí. Si no recuerdo mal, eran unas TB10 o algo así, las ruedas, unas Michelin que usábamos, que eran bastante durillas, y los primeros kilómetros, igual los 4 o 5 primeros kilómetros hasta que empezaban a coger temperatura ibas un poco vendido, pero bueno, ya lo sabías y era lo que había. Sí, porque además los asfaltos de aquí que no tienen mucho agarre, claro, precisamente. Luego ya, una vez que ya cogían su temperatura, ya iban de cine. Al final de ese año fue un poco ya un primer punto de inflexión, ¿no? Que ahí ya vendiste el Avar y ya dejaste de correr, digamos, de forma más asidua, porque ahí estabas haciendo eso, habías hecho 50 y pico carreras en 2 años, pero luego los siguientes años ya fue mucho más esporádico, ¿no? ¿Cómo fue ya ese cambio? Sí, bueno, la verdad es que tuve ahí dos momentos de indecisión, porque cuando llegué a la conclusión de vender el 131 Avar, es que en la empresa familiar pues me estaban reclamando y yo veía que, a pesar de que los premios de aquella eran sustanciales, como anécdota os diré que el rally del Príncipe que gané en el 80, si no recuerdo mal, fueron unas 270.000 pesetas de aquella que me dieron de premio, y con eso se podía correr toda la temporada. Entonces, bueno, con los premios se podía sobrevivir, no como hoy, que hay que subvencionar las carreras. Tenemos los pilotos que ir subvencionando las carreras. Pero bueno, como digo, el trabajo de la empresa familiar me reclamaba y bueno, pues decidí vender el Avar y dedicarme al trabajo de la empresa familiar. Lo que ocurrió a continuación fue casi una casualidad. Visto el buen papel que había hecho con el 31 Avar, la red de concesionarios Renault de Asturias, animados por Bernard Tramón, me llamaron para que disputara el campeonato con uno de los R5 turbos de la época. Y la verdad es que la propuesta que me hicieron fue tan buena que no pude rechazarla. Digamos que tenía un estatus de piloto semioficial con unos ingresos, pues, digamos que decentes. Lo que ocurrió fue que me crucé en el camino con un tal Carlos Sainz y en aquellos años, en aquellos 2 años,
yo era el piloto oficial de la Red Renault de Asturias y Carlos Sainz era el piloto oficial de la Red Renault de Madrid. Sí, porque más o menos cada red tenía su piloto, ¿no? Había también en Cataluña, estaba Jaume Pons, en el Levante había otro, había unos cuantos en curas Mallorca, en Cantabria. Sí. Y un poco de los, digamos, de todos aquellos, aparte de Sainz, pues casi estabas tú un poco en ese nivel, ¿no? Sí, era, yo de aquella podía ser el outsider, pero mi buen amigo Bailos fue el que me abrió los ojos y me dijo, mira, José, no te esfuerces que no tienes nada que hacer. Dice, Carlito Sainz, que vive aquí en Madrid, dice, es el primero en ir a abrir la Renault a las 7:30 de la mañana y es el último que se va a las 8 de la noche. Con lo cual, pues ya sabes tú quién va a ser el piloto oficial. Entonces volví otra vez a tener la disyuntiva de seguir en los rallies o dedicarme a la empresa familiar y creo que tomé la decisión acertada, que fue volver a la empresa familiar. Como tú dices, pues salí esporádicamente en alguna carrera, pero bueno, era un poco como luego hizo mi hijo, una o dos al año, un día con un coche, otro día con otro. Aquellos Porsches que veíamos antes de Promo Service, pues llegaban el día anterior, apenas tenía tiempo de saber cómo se metían las marchas, dar tres acelerones delante de la nave y ala, a correr el rally. Y entonces, bueno, pues con diversa fortuna. De esa época del R5 Turbo, también hiciste otro podio en el Príncipe, que además es el famoso Príncipe de los Ferrari del 84, sí, que también, pues si hablamos eso, fue muy meritorio el del 81, ¿eh? Contra Genito, contra Beni, pero aquí con Toñana, Lucchi, los Ferrari, Servià con el Manta, Zanini con el Ferrari también, o sea, fue el rally con mejor participación común en aquella época, y ahí estuviste en la pelea también, ¿no?, más o menos. Pues sí, venía, si no recuerdo, también Pons, el padre del Pons actual, sí, con otro R5 Turbo. Sí. Pues sí, yo creo que aquel fue un rally también muy memorable, fue un rally en el que casi que fuimos de más a menos, porque en los primeros tramos, pues creo que lo hicimos bastante bien, pero luego me faltaba acoplamiento al turbo y, si no recuerdo mal, igual hicimos 8 o 10 trompos en el rally aquel. No, espectáculo diste, te lo digo yo, que yo estaba por ahí de espectador y sí, show había. Sí, porque no estaba acostumbrado, yo lo dejaba caer de vueltas y a la salida de la curva, cuando le metía el pie abajo, no pasaba claro, nada. El tiempo de respuesta de los claro, aquellos, de repente, ¿no?, llegaba el turbo y nos dábamos la vuelta y nos quedábamos mirando por dónde veníamos. Pero bueno, con todo y con eso, mal que bien, logramos terminar y logramos terminar en el podio, lo cual fue otra satisfacción añadida. Uh-huh. Esa época, ya nos comentabas antes, aparte de rallies, hacías también subidas. Algunas esporádicamente, ¿no? Sí, no era lo habitual, pero hacíamos alguna esporádica. En una de ellas, aquí cerca, en Muncó, coincidimos con Andrés Vilariño, que Andrés, por circunstancias, estaba de espectador en una curva y tuvimos la coincidencia de que empezó a llover y yo no tenía ruedas de agua. Entonces, una vez más, mi amigo Bernardo Cardín dijo, nada, coge las mías, que yo con lluvia no me apetece salir. Cogí las de él y justo hasta 50 metros antes de la meta íbamos haciendo el mejor tiempo, incluidos fórmulas, barquetas y todo lo que había, pero debido a un coche que se había salido anteriormente, me sacaron la bandera justo allí, 50 metros antes de la meta, paro y según paro me dicen que siga y bueno, pues llegué tercero, perdí dos puestos, pero fue memorable. Mi amigo Andrés, que como digo estaba allí viéndolo, dijo, nunca había nadie subir tan rápido en agua como venías tú con el 31. Y sí, la verdad es que era un coche fantástico, era un coche de rallies increíblemente bueno, se parecía mucho en muchos aspectos al coche, al superturismo que luego tuve, al Audi, porque era un coche que tenía un chasis fantástico, una caja de cambios, que aparte de destrozarte la mano, era una caja de cambios maravillosa, era tipo Colotti, pero sí, hecha por Abarth, y muy buena frenada. Lo de la caja es curioso, es una anécdota curiosa, bueno, no es que me pasara a mí, es que todos los que llevaron los 31 Abarth les pasó lo mismo. Llevábamos todos los guantes reforzados, pero así todo en un rally un poco largo, de las vibraciones de la palanca, cada vez que metías una marcha, tenía una vibración tan fuerte que te acababa despellejando la palma de la mano.
Entonces, después del rally tenías una semana para recuperar las palmas de las manos despellejadas. Claro, es que eran coches muy físicos, ¿no? Tampoco había dirección asistida ni, claro, era otra historia, ¿no? Sí, sí, aquellos coches ya llevaban unas ruedas importantes en el tren delantero y sin dirección asistida ni nada, pues había que estar un poco en forma. Había que estar ¿Y en de forma. Aquella te preparabas algo físicamente o no? Hombre, venía de jugar balonmano durante unos cuantos años y estaba todavía... Bueno, yo balonmano seguí jugándolo hasta los 29 años, entonces todavía estaba bastante en forma. Y esa época hiciste rallies, hiciste montaña y hiciste algo de circuitos también, que eso es, poca gente lo recuerda. Sí, pero bueno, lo de circuitos fue muy esporádico. Hicimos un trofeo que se llamaba de las regiones o interregiones, algo así. Sí, que iban de diferentes regiones a correr al Jarama, ¿era, no? Eso, sí, íbamos allí a correr al Jarama y no sé si ganamos o quedamos segundos o algo de eso, pero bueno, los circuitos la verdad es que nunca llamaron mi atención, pero yo después de la tercera vuelta me canso. Yo digo, bueno, aguanto tres vueltas y luego marcho para casa. Los circuitos no, nunca fueron los míos. Y luego, después de esta pausa que decías por el tema del laboral, viene la segunda parte, ¿no? Una segunda parte pues muy diferente, ¿no? ¿Por qué fue esta vuelta? ¿Cómo fue? Bueno, porque yo creo que digamos que el tufillo de la gasolina y la adrenalina no se acaban de quitar nunca. Hubo ahí un año, hicimos una o dos pruebas esporádicas con un R5 GT Turbo. Ah, el soplillo aquel, es verdad, sí. Sí. Que la te dio algún susto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que corrían mucho más de lo que yo pensaba, corrían muchísimo aquellos cacharritos. Y luego nos decidimos hacer el Príncipe, y el Príncipe en una prueba cerca de Grao, por ahí, me acuerdo ahora qué prueba era, pero bueno, sé que era una prueba hacia la zona de Grao, por la noche, de repente nos salimos en una curva y no encontré una explicación lógica. Y dije, esto debe ser que ya por la noche no te funcionan los ojos tan bien como de día. Y dije, mejor lo vendes, no vaya a ser que otra noche, en vez de una salida suave como fue aquella, pues fue una salida a un terreno que además estaba embarrado y nos quedamos allí, digamos, enganchados en el barro, pero no pasó nada, el coche no tuvo ni golpe ni nada, pero me quedé pensándolo y dije, va a ser que ya esto ya no es para ti. Y entonces lo vendí y estuve otra temporada sin hacer nada. Y bueno, pues como digo, la adrenalina nunca te deja tranquilo. En el año 99, si no recuerdo mal, le compré a mi amigo Xavi Riera uno de aquellos M3 E30 famosos que habían hecho el Campeonato de España de Turismos, que era un cochecito fantástico, era una gozada y una delicia llevarlo, tenía una estabilidad increíble, tenía unos frenos, bueno, pues mejor de lo que yo había probado nunca, porque como venían del Campeonato de España de Turismos, traía unos discos y unas pinzas enormes, y la verdad que me lo pasaba bien, pero ya de aquella los más competitivos que empezaba justo con Xavi, los veía en el Campeonato de España y eran los superturismos. Sí, los 320, aquellos ST. Los 320 ST. Y Roberto Méndez con el Audi, que había sido de Jordi Gené, sí, que, si no recuerdo mal. Sí, sí, y de Fran Biela del Mundial. Ah, y es verdad, que también había sido Sí, eran de los oficiales que los habían prohibido en el Mundial ya porque lo ganaban todo con la tracción de las cuatro ruedas, en circuitos. Efectivamente. Entonces, bueno, pues vendí el E30 y le compré a Xavi un 320 de estos. Pero yo seguía RQR con mi filosofía de antaño, de los rallies, de ir con el pie abajo, a tapastilla, derrapado por todos los lados. Y claro, todavía no había venido mi amigo Zanini a decirme que tenía que ir más de frente. Claro, y la montaña es otra cosa, además, claro. Claro, también claro. Un poco la gran diferencia, ¿no? A veces la gente piensa, la montaña es fácil, son 3 kilómetros solo. Es muy diferente a los rallies, ¿no? Efectivamente, muchísimo, no tiene nada que ver. La montaña es como los 100 metros lisos y los rallies como los 5.000 o los 10.000 metros que corren los atletas. Entonces yo iba, pues como te digo, a toda velocidad, pero derrapado. Y veía que quedaba cerca de Roberto Méndez o cerca del otro, de Xavi, pero no era quien a ganarlos. Ignorante de mí, pensé lo que piensan muchos pilotos, lo que necesito son caballos.
y no se me ocurrió mejor cosa. Aquellos coches traían los motores de superturismo, que eran una maravilla, que además estaban pensados para ellos, estaban equilibrados y tal, pero bueno, yo como lo que quería eran caballos, me hice hacer un motor 2,7 litros, que era mucho más potente, pero yo creo que en vez de ir a mejor fui a peor, porque claro, el motor era mucho más potente y entonces derrapaba mucho más, y en vez de ir más equilibrado, iba más desequilibrado, con lo cual no hacíamos carrera, seguía estando detrás de Xavi y de Roberto. Como vi que, o pensé, mejor dicho, que un 4x4 pues iría mejor que un dos ruedas motrices, tomé la decisión de vender el 320 y cambiarme a un Audi Superturismo. Audi que le compré a un campeón, ex campeón, bueno, sí, ex campeón, fue campeón de Suiza de montaña unos cuantos años, un tal Eddy Kamm, que todo un caballero, todo un señor, cuando fuimos allí, bueno, no solamente nos entregó lo que habíamos pactado o comprometido por teléfono, sino que dijo, oye, espera que encontré aquí unas cosas más, no sé qué, bueno, me dio todo lo que tenía del coche y se portó muy bien con nosotros. Pero todavía seguía yendo más de lado que de frente. De hecho, hay una anécdota muy simpática. Nosotros de aquella, pues, no solamente no lo habíamos usado nunca, sino que casi no teníamos mucha idea de para qué servía la telemetría, la adquisición, y Roberto Méndez sí lo sabía. Llevaba con él un ingeniero, descargaba los datos y entonces un buen día me dice, oye, ¿os importa que descarguemos los datos vuestros? No, no, digo, que va, descarga los que quieras. Entonces, él descargaba, tenía mis datos y los suyos. Entonces, claro, con los datos de los dos se iba mejorando y yo no mejoraba. Y me decía él, resulta muy curioso, dice él, es curiosísimo, porque en tiempos andábamos muy similares. Recuerdo que una subida a Urique que yo perdí por menos de una décima, y yo, uy, ya estábamos, y decía él, mira, en la recta, o sea, salís de una curva y sale primero Roberto. Dice, y cuando vais a llegar a la siguiente curva, tú lo adelantas en la frenada. Dice, pero todo lo que lo adelantas en la frenada, lo pierdes luego en la salida. Dice, sale Roberto más rápido porque al ir menos derrapado, pues claro, pierde menos tiempo en salir. Y eso me hizo pensar y luego, como te decía, fue cuando mi amigo Zanini me dijo, tienes que cambiar. La cambiaste mucho porque yo recuerdo de verte desde, como lo vemos de espectador, ¿no? Y nos empezó a llamar la atención cuando empezaste a hacer trazadas, por ejemplo, muy abiertas con el ST, con el A4 ST, ¿no? Que lo típico, pues eso, de meterse, de tirarse en la frenada, de meterse al vértice, y de repente empezaste a conducir de una forma muy diferente. ¿Esto fue eso, a base de ver los datos o...? Bueno, fue sobre todo, no, fue sobre todo a base de eso, de lo que me dijo Zanini, y de llegar al convencimiento de que efectivamente haciendo las curvas más redondas y matándolo menos, por así decir, en la entrada de la curva, pues acababas consiguiendo mejor tiempo. Yo creo que eso coincidió pues con el año que gané el primer campeonato y a partir de ahí pues parece que con la lección aprendida los otros empezaron a llegar seguidos. Fueron unos años fantásticos porque había una competencia, había mucha competencia y con máquinas similares o iguales casi todos. Recuerdo un año en una subida totana que nos juntamos 12 superturismos de aquella. Si no recuerdo mal, eran algo así como 6 Audis, 5 BMWs y un Nissan. El Nissan aquel de Ángel. De Ángel Castro. Y todos superturismos y todos del máximo nivel. Entonces, hombre, cuando ganas campeonatos teniendo una competencia tan importante como aquella, pues son mucho más satisfactorios. Eso a pesar de que en aquellos años, posiblemente tú te acuerdes, en la federación les dio por hacer una especie de MOP, como hacen ahora, del balance of performance. Y con el tema de los lastres, ¿no? Que ganaba pero, y demás. Pero casualmente solo me lastraban a mí siempre. Y entonces, como le gustaba es que decir... Eso es por ganar, claro. ¿Quién te manda a ganar? Claro, el que ganaba llevaba más peso. Claro, claro. Sí, sí. Hubo carreras de salir con el Audi, con el Superturismos, con 100 kilos más que mis rivales, y así todo ganarlos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En esa época incluso hubo un cambio de reglamento, que yo decía, este fue el reglamento antifombona, pero no en el tema de peso, sino el tema de puntuación, porque hubo dos años que, como cuando, también fue la época, más poco después,
de cuando Schumacher ganó el Mundial de Fórmula 1 ya, a falta de 7 carreras o 8, que cambiaron el reglamento, cambiando el sistema de puntuación para que llegara más igualado al final, ¿no? Y aquí en montaña también pasó lo mismo. O sea, porque hubo un año que habías quedado campeón a falta de 3 o 4, y para el año siguiente lo que se hizo fue descontar menos carreras y además dejar mucha menos diferencia de puntos de primero a segundo, ¿no? Para que fuera la cosa más igualada. Hombre, fíjate, si viene a cuento lo que acabas de mencionar, que en el último campeonato de España, que ganamos el año pasado, pues exactamente fue así como ocurrió. Claro. La verdad que empezamos el campeonato con mal pie. En Estepona, en la primera carrera, tuvimos un toque con este Lamborghini y al final solo pudimos ser terceros. En el Fito también problemas con los neumáticos, que no teníamos el neumático apropiado para las condiciones de lluvia que nos tocó ese fin de semana, pues también solo pudimos ser terceros. Y yo no recuerdo que otra prueba fue de las primeras que también hicimos un tercer puesto. La siguiente prueba que tocaba era Canarias y dije, bueno, ya con pocas expectativas de poder ganar el campeonato, pues decidimos no ir a Canarias. Quien sí fue, sin embargo, fue nuestro querido amigo Gerard de la Casa, y como Canarias tenía coeficiente multiplicador, pues se trajo de Canarias un buen botín de puntos. A continuación, las pruebas que quedaban, pues bien vistas, casi casi eran más favorables, por lo menos dos de ellas, al Subaru que al Lamborghini. Pero pensamos que, como no había muchos seguidores asiduos del campeonato, nos daba pena dejar solo a Gerard de la Casa y dijimos, hombre, vamos a echarle carreritas a Gerard. Hicimos nuestros números y los números solo cuadraban ganando las 4 carreras que quedaban. Cosas de la vida, ganamos las 4. La última, ya sabéis, con anécdota incluida, pero bueno, la verdad que estuvieron muy, muy reñidas, en casi todas bajando los récords, y en las otras, pues prácticamente sucedió lo mismo. Este fue el 7º título tuyo, campeón de España. Así es. Y siendo así tan igualado, ¿tal vez el más satisfactorio o el primero, por ser el primero, tienes mejor recuerdo? Yo creo que siempre el primero tienes el mejor recuerdo, es pues el que siempre lo afrontas con más ilusión, con más gana, pero este último ha sido muy, muy especial por las circunstancias que acabamos de comentar. Y a lo largo de estos años, bueno, pues nos pasó una cosa muy curiosa y muy simpática. Con el primer Audi que ganamos el campeonato de España, se enamoró del Andrés Vilariño, y bueno, no con el que ganamos, con el que llevábamos ganando toda la temporada. Sí. O sea, empezamos la temporada con un coche, llevábamos ganando todas las carreras, y a mitad de año vino Andrés y dijo, oye, que me gusta muchísimo, que te lo quiero comprar. Y digo, bueno, pues mira, si me lo quieres comprar a este precio. Y dijo, ah, sí, sí, a ese precio, encantado. Y digo, ah, pues vendido. Y me dijo, oye, si estamos, todavía faltan unas carreras para terminar el campeonato, no, tú sigue con él hasta que termine el campeonato. Y le dije, no te preocupes, que tenemos otro aquí, lo montamos, aunque estaba desmontado, digo, lo montamos, que no. Y digo, es que sí, que vendido está. Y bueno, efectivamente, el coche vendido está, pues Andrés se llevó el coche, nosotros montamos el otro, y la verdad que teníamos el campeonato muy de cara. Quedaban 2 carreras, una era Ibiza. Ibiza y Estepona. Y Estepona. En Ibiza podíamos ya cantar el alerón. Era el amarillo, aquel que llamabais el africano, ¿no? El coche. No me parece que fuera el amarillo. Los africanos, que habían sido 2, no había sido amarillo ninguno de ellos. El amarillo era el que había venido de Grecia. De Montenegro. Por ahí, ¿verdad? De Montenegro, de Goran Asanovic. No, era uno de estos africanos que eran grises. Pero, ya te digo, en Ibiza creo que con terminar terceros o algo así, que ya nos valía, o sea que lo teníamos chupado. Pero justo en la salida de la manga final, cuando estaba en la cuenta regresiva, el mecánico me pica la ventanilla, Rodri que era, y me dice, oye, que estás echando gasolina a chorros, que no puedes salir. Y yo, ¿cómo? Ya con la cuenta regresiva, digo, ¿cómo? Y ya no sabía qué hacer, pero en un momento de lucidez dije, mejor paramos. Sí, pues si arrancas ahí, no vaya a ser una barbacoa. Claro, no vaya a ser que por el camino lleguemos un poco morenitos a meta. Entonces, bueno, pues el disgusto fue enorme, fue un enfado
de los que hacen época. Lo que salió por mi boca pues no es repetible. Porque... Yo recuerdo llegar a la asistencia con nuestro amigo común Juan Tarrazo, que estábamos en la primera curva esperando y no llegaste. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Llegamos a la asistencia y el ambiente era tenso en aquel momento. Tenía que serlo, muchísimo. Pero bueno, luego fuimos a Estepona y en Estepona pues refrendamos, ganamos la carrera, ganamos el título. Curiosamente, ese coche de la foto con el que ganamos Estepona, luego tuve otro amigo que se encaprichó en él, Tano. Ajá. Y entonces vino Tano, oye, que yo quiero el coche. Y bueno, pues venga, otra vez. Porque ahí entramos en otro tema, que tú ahí tuviste una época que compaginaste el ser piloto, digamos, con ser, entre comillas, a lo mejor jefe de equipo, ¿no? Porque ya estáis a montar un equipo que llegaste casi, a hacer cinco o seis coches. Sí, incluso. Sí, casi animador, diría yo. Junto con otro buen amigo, Sergio, de Automercado, y Requejo, pues reunimos ahí varios coches y pilotos, y hubo un momento que creo recordar que estábamos tres o cuatro Audis, Ángel de Castro también estaba con nosotros, o sea que un equipo, montamos ahí un equipo bastante majo. Y lo que te digo, o sea, yo cada vez que ganaba carreras con uno venía alguien que lo quería comprar, y bueno, pues como todavía queda alguno por ahí, acabaron pasando por nuestras manos creo que 10 o 11 Audis de los superturismos. Sí, oye, como momento que teníais aquí, vamos, todos los recambios prácticamente que existían ya de ese coche, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, fuimos a Alemania, Audi, y dijimos, a ver qué os queda por ahí. A todo lo que queda lo cargamos en el camión y nos lo llevamos. Y sí, sí, Audi, aparte del de Suiza, traje dos de David Sutton, el famoso David Sutton. Sí. Tenía dos, también de otra anécdota, que llamamos los africanos. Tenía dos, él tenía allí en su sede, en Gran Bretaña, un museo del automóvil. Entre las joyas que tenía estaba el Stratos de Bagration, estaba el Escort, el Ford Escort que había sido de Carlos Sainz, había no menos de 5 o 6 Audis, el S1, el S2, el A4 corto, el largo, o sea, tenía, porque él había sido Audi UK. Sí, Audi, exacto. Claro, o sea, el equipo oficial de carreras de Audi en Gran Bretaña. Y entonces tenía aquellos dos Audis allí y me acuerdo que le pregunté, digo, ¿y tú? Pero si nunca te has dedicado a esto de los circuitos ni los turismos, ¿cómo es que tienes dos Audis aquí, dos superturismos? Me dijo, porque fuimos un año a correr a Sudáfrica, hice con Audi Sudáfrica, a hacer unos rallies allí, y nos robaron el equipo entero. Y entonces Audi Sudáfrica, como compensación, me regaló estos dos coches. Fue un detalle que tuvo Audi Sudáfrica, y ahí los tengo tirados, porque no sé para qué, porque no los quiere nadie. Y digo, pues venga, que te los compro yo. Y entonces traje esos dos Audis de David Sutton, traje otro Audi de Polonia, de unos tal hermanos Gladys, que corrían allí también, eran los campeones de Polonia de circuitos, traje el de Montenegro, y así traje el de Juan Luis Cruz de Canarias, o sea que fuimos por aquí, ya te digo, que sí, pasaron... Sí, una buena colección aquí de Audis, ¿no? Que fue un coche que luego eso, entre los cambios de reglamento y que ya empezaron a llegar los GTs, pues acabó ya quedando desfasado y tú ahí cambiaste y pasaste... Sí, bueno, casi que fue... Mira, a fuerza de ser sincero, el Audi hoy todavía sería un coche de podio en las subidas de montaña. Sí. Era tan competitivo que, hombre, salvo que se presenten media docena de GTs en buenas manos, el coche seguía siendo para hacer podio hoy en día. Lo que pasa es que empezaron a introducirse los GTs y por aquello ya has visto que a lo largo de mi historial he ido cambiando de coche en múltiples, no me cuesta mucho. Ya eran muchos años con el mismo coche, había que buscar otro reto diferente. Efectivamente. ¿No? Entonces cogiste aquel Porsche GT2, que era una auténtica fiera aquello. Coincidió que Pedro Morera había comprado el Porsche ese, que había sido un coche que había corrido las 24 horas de Le Mans. Sí, era del equipo que era, digamos, el Group M, el equipo que era alemán. El Group M o Mammut, ya no me acuerdo. Sí, el Mammut era el patrocinador, me parece, y Group M era el equipo alemán, aquel que habían quedado campeones de equipos o algo así, me suena. Sí. Pues ese coche, Pedro Morera no fue quien a cogerle el tranquillo. Y estaba todo el día dándome la barrila, tú lo que tienes que correr con esto, total que un buen día dije, va, pues venga, vamos a... Le compré el Porsche y casi iba a decir que en mala hora, porque resultó ser mucho más difícil de lo que pensábamos de arreglar. Estuvimos todo un año a ciegas,
dando palos de ciego, como valga la redundancia, lo poníamos muy blando y aquello no iba, lo poníamos muy duro, tampoco, lo poníamos, tampoco, le dábamos más caída, no iba, le dábamos menos, tampoco, nos volvió locos, 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 hasta que, por suerte, con el amigo de Felipe, este, el, no me acuerdo cómo se llama, el chico de Barcelona que tiene lo de Ohlins, nos fue orientando, nos fue ayudando, oye, mira, yo creo que le podría ir bien este muelle, el amortiguador así y tal, y fuimos poniéndole a punto, y bueno, pues tan a punto que con él gané la última carrera del Campeonato de España, que fue allí en Tenerife, sí, Camaño de Oser, o la otra, Arona, parece que era, que fue Arona. Se hicieron las dos seguidas aquel año, ¿no? Una semana. Fue el año que se proclamó Cabo campeón. Exacto, con el Porsche. Con el Porsche, bueno, pues, de la Copa. Pues, la última carrera la gané yo con ese Porsche. Y entonces ya te despides, mira, ya me despido, ya gané una carrera con él, fuera este Porsche. ¿Y ahí es cuando cambias al DTM o no fue por eso? Bueno, sí, pero no fue exactamente así. No, no, estábamos un día por aquí, como estamos algún día, charlando, comentando cosas, y no me acuerdo si fue Manu o Felipe, me dice, oye, ¿viste esto? Hay un tío aquí que anuncia que vende un DTM, no sé cuándo. Digo, ¿eh? ¿Un DTM? Ah, sí, pues bueno, vamos a contactar. Entonces contacté con él, que era Coles. Ah, sí. El famoso Coles. Sí, sí. El de By Coles. Ese es. Pues ese tenía tres. Tenía tres Audis, tres a cuatro DTM, que uno se lo quedó Teo, es el que tiene Teo en el museo. Y tenía también un R10, creo que era. TDI de aquellos de Le Mans, sí. Una maravilla, lo estuvimos viendo, estuvimos hablando con él, tal, no sé qué, y el tío la verdad que pedía un dinero importante por el coche aquel, y dije, pues mira, dinero no te puedo dar, pero por si te puede interesar, tengo aquí un Porsche de estos que corrió Le Mans, que fue de, le mandé, sí, mándame el número de chasis y tal, igual, le mandé el número de chasis, me dijo, sí, sí, verificado, es auténtico, tal, un GT2 de aquellos, y hoy tengo un Escort de estos de rallies histórico, con todo bueno, el puente, el motor, la caja, todo, todo de la época de lo mejorcito. Y dijo, pues vamos a hacer el cambio. Dicho y hecho. Dos por uno. Dos por uno. Fuimos allí, lo vimos, hablamos con él, oye, ¿qué nos vas a dar con el coche? Pues va, para hacerlo funcionar, ¿no? El tío nos dio unos juegos de llantas, nos dio un paquetillo de recambios más o menos decente, y cogió a dos chicos y les dijo, cogéis, porque tenían unas furgonetas Volkswagen de estas grandes, y lo que llaman un shuttle, estos transportadores de coches que parecen así un poco espaciales, pues cogió a los chicos, dos furgonetas, dos shuttle de aquellos, en una vino el DTM, en el otro los recambios, llegaron aquí, cargaron el Porsche, el Ford, y dije, oye, que con el Porsche tengo algún recambio, ah, no me interesa, si yo no lo quiero para correrlo, si el coche va a ser para... Sí, para colección, ¿no? Para colección y tal, y digo, pues del Escort también, y digo, ah, tampoco me interesa, son para colección. Y bueno, así todo se lo di, porque yo no lo quería para nada, le di lo que tenía de ello, y así fue que vino el DTM. Bueno, pues una anécdota simpática de aquella época de los superturismos es que gracias a nuestro ingeniero Javi empezamos a entender y a leer las adquisiciones y a sacarle partido, porque él, ya sabes el trabajo que desarrolla, después de cada manga se estudia todos los parámetros que la adquisición te da. Recuerdo que en los superturismos podíamos medir hasta 40 parámetros, entre ellos recorrido de la suspensión, giro de volante y bueno, un montón de cosas, presión de freno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él iba estudiando esos datos y te decía, oye, a las GES, me decía, en estas curvas estás pasando a, por ejemplo, a 2,1 Gs y puedes pasar a 2,5, o sea que mira a ver si apuras un poco más aquí, tal. O esta frenada te estás quedando largo, todavía puedes esperar a frenar 10 o 15 metros más adentro. Entonces con eso es con lo que íbamos mejorando manga a manga y así, bueno, pues iban saliendo los tiempos. En esto se apuntó en el equipo Andrés Vilariño y Andrés, que es muy autodidacta, como sabes, le ofrecimos la posibilidad de leerle la adquisición y ayudarle. Dijo, no, no, qué va, qué va. Mejor adquisición, me lo sé yo, mejor que la adquisición. Lo que puedo mejorar o lo que no puedo mejorar. Bueno, y se tiró así dos o tres carreras y a la cuarta dijo, oye,
casi que voy a entrar yo también en esto de la adquisición. Es como los pilotos de la vieja escuela siempre les costó esto, ¿no? El entrar ahí, porque claro, las ventajas son tremendas. Claro, ¿no? Claro, porque además en el equipo compartíamos. Uh-huh. O sea, él podía ver mis datos, yo podía ver los suyos, que por cierto nunca me dio por mirarlos. No tuve esa insana ambición, pero bueno, la verdad es que íbamos mejorando. Gracias a eso, pues íbamos mejorando y bueno, pues también puede ser una de las razones por las cuales en aquellos años éramos muy difíciles de debatir por coches similares, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, pues ya, como tú dices, después de aquella etapa un poco anecdótica del Porsche, pues pasamos al DTM, que eso pues fue como entrar en otra dimensión. Mi amigo Eddie Kamm, el suizo que me había vendido el primer superturismo, uh-huh, hacía relativamente poco que tenía un DTM de estos, una 4 DTM. Y entonces lo llamé para preguntarle que qué tal, que cómo, y me dijo, ah, no, muy bien, la verdad que es un coche, corren mucho y tal, lo único que no valen para montaña. Y dije, ¿cómo que no valen para montaña? Y dice, no, yo lo intenté y no, pues giran muy poco y luego como vas sentado tan atrás, pues no ves la carretera, no sé qué, no, para montaña no valen. Y dije, uy, pues yo solo quiero para montaña, a ver cómo lo hacemos. Y hombre, la verdad es que la primera impresión fue un poco frustrante en el sentido de que es un coche en el que tú te sientas en el asiento de atrás, o sea que vas alejadísimo del frontal, claro, del todas coche. Las referencias que tuvieras del, claro, no te valían de nada, ¿no? Claro, todas las referencias no te valen de nada y como vas sentado tan atrás te cuesta mucho medir los vértices de las curvas. Uh-huh. Tú dices, uy, a ver si acierto con el vértice de la curva. Uh-huh. Eso uno. Otro, que es un, para el que no lo sepa, pues no deja de ser un dato interesante, estos coches en el cuadro tenían unas luces, tres luces a cada lado, que se iban encendiendo para avisarte de que estabas bloqueando frenos y tú no te enterabas, porque a no ser por las luces tú no sabías que estabas bloqueando frenos. Uh-huh. El coche iba tan a prisa y frenaba tantísimo, porque la verdad es que frenaba una barbaridad, fue una de las cosas que más me sorprendió. Lo fuimos a probar al circuito de Braga, ahí en Portugal, y me acuerdo que es un circuito relativamente pequeñito, tiene una recta que no tendrá más de 800 metros, pero a final de recta ya llegábamos a 260. Y empezábamos frenando donde marcaba 150 metros. Y entonces frenaba ahí y decía, uy, si tengo que acelerar otra vez. Y tenía que acelerar, bueno. A la siguiente vuelta frenaba en la marca de 100, y decía, tengo que seguir otra vez acelerando. Y acabamos frenando en menos de 50 metros, de 250 a una curva de segunda, porque la curva que hay a final de metro, de recta de meta, es una curva de segunda. O sea que bajas de 250 a 80 o 90 en 50 metros. Claro, que ahí son los frenos y la aerodinámica también de estos coches. Sí. Claro, que al final son como monoplazas, ¿no? Que es lo que siempre se dice, que cuando se monta alguien en un Fórmula, lo que más le impresiona no es la velocidad ni la aceleración, es la frenada y el paso por curva. Y eso es lo mismo, ¿no? Este coche. Sí, la verdad es que el DTM tiene un paso por curva tan alucinante que yo diría que el límite está en lo que te deje tu corazón. Uh-huh. Porque no sabes realmente, o sea, tú ves curvas que son a lo mejor de pasar a velocidades por encima de 200 por hora, que la ves y dices tú, bueno, habrá que creerlo. Y es, bueno, es un acto de fe, ¿no? Vamos a confiar en que el aire aquí en estos alerones es sujete. Hombre, hay una anécdota curiosa de Falperra con el DTM, y es que en Falperra, después de la famosa chicane, uh-huh, hay una zona de aceleración, hay una derecha-izquierda que es de quinta y luego hay cuatro curvas de derecha seguidas que se toman a fondo. Pero hasta que nosotros pasamos con el DTM, la última nadie la había tomado a fondo. De hecho, fue Faioli que me lo confesó un día, cuando se enteró, vamos, se enteró porque vio el vídeo, y me dijo, ¿cómo? ¿La pasas a fondo? Y yo, sí, sin levantar. Digo, desde que salgo de esa derecha-izquierda de quinta hasta que freno allá abajo del todo, no quito el pie del piso, del fondo, y dijo, ah, pues vamos a probar. Y efectivamente, ahora la pasan también ellos. La pasan ellos también. Y eso es la aerodinámica todo, ¿no?
Sí, eso es todo gracias a la aerodinámica. Es una aerodinámica, vamos, que está... Hombre, ten en cuenta que estos coches me decían de Audi que si tuvieran que darles un valor de horas ingeniero tal, que no saldrían por debajo de 2 millones de euros ninguno. De hecho, esto, los DTMs, los Le Mans... Bueno, eso es incalculable ya, claro. 10 millones de euros el coste estimado... Sí, de todas las horas de desarrollo y demás. De horas de desarrollo, etcétera, de un coche de esos. Que ahí te iba yo ahora, claro, que este es el típico coche que es coche 100% de competición, porque hasta ahora todos, incluso hablamos un GT2, incluso un GT3, no dejan de ser, aunque sean lejanamente, derivados de la serie. Efectivamente, sí, sí, son coches que nacieron como coche de serie y que luego les han hecho unas mejoras increíbles y los han convertido en unos GTs súper competitivos. Pero son coches que nacieron de la serie con sus inconvenientes. Mientras que los DTM pues son coches que salieron de un papel de dibujo y de un lápiz y de la mente de unos ingenieros. Las sensaciones con este coche, imagino que incomparables con cualquiera de los otros que llevaras. Sí, no, no. No por lo que te digo, uno por lo que sentado que vas atrás, otro por las sensaciones a la hora de frenar y de acelerar, el paso por curva, el no sentir los bloqueos, o sea, una serie de cosas que es otra dimensión, es otra liga, ya no estás jugando a lo mismo. Y después de eso, digamos que, claro, das un paso atrás, ¿no? Al dejar el DTM, cuando decides que, bueno, el DTM te habían metido en la categoría con los CMs, quedabas ahí un poco en tierra de nadie. Sí, pero no fue por eso, no. La razón única fue que el Audi A4 que yo tenía era un modelo 2007. Y hubo una oportunidad de vender ese y coger otro que tenían allí, que era un modelo 2010, ya con algunas mejoras, algunos avances, sobre todo de aspecto a mí me resultaba más bonito. Entonces hablé con ellos y me dijeron, no te preocupes, vende el tuyo, que este está aquí reservado para ti. Lo vendo, voy para allá todo ilusionado con el camión a recogerlo, y me dicen, hostia, el coche voló. Uno de los directivos resulta que sin consultar con nadie lo había vendido. Y me quedé... Y entonces hubo que buscar plan claro, B, ¿no? Claro, y me quedé a dos velas. Y entonces, bueno, ellos mismos se encargaron del plan B, con cuatro llamadas de teléfono, me dijeron, mira, DTM no, porque ya no hay, no hay más, no hay donde encontrar, no hay donde sacar uno, pero te proponemos que te subas a un R8 GT3, que acaba de ganar el campeonato en Italia con Dindo Capello, y que si lo quieres es para ti. Bueno, como ya teníamos el camión, estábamos allí cerca de Múnich, fue cruzar los Alpes, bajar allí al lado de Milán, que es donde está la sede de Audi Sport Italia, cargamos y para acá. Esa es la historia. Bueno, esa es la historia hasta que ese año, que hicimos un buen año con el R8, hicimos una... ya no nos dedicamos al campeonato, porque bueno, la verdad, nosotros tampoco nunca hemos tenido la obsesión de ganar títulos. Siempre hemos ido participando y corriendo allí donde nos gustaba, sobre todo donde nos traten bien, se coma bien y sea gente agradable. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante muchos años. Entonces, ese año, como digo, hicimos muy buenas carreras con el R8, ganamos bastantes carreras, pero no ganamos el campeonato, sobre todo porque no lo seguimos. A final del año apareció por aquí un señor así... fuertito y tal, y chapurreando medio español, medio inglés, medio no sé qué, resulta que era griego y era el mecánico de un millonetti, el de Jets, no sé qué, Jets, Sea Jets, que patrocina algún equipo, algún R5 del Mundial, Sea Jets se llama. Pues el dueño de esa compañía, que había visto el R8 y que le había encantado y que estaba encaprichado y que lo quería comprar. Y bueno, pues después de unas negociaciones se acabó llevando el R8 y el camión. Total que... Que hubo otra vez que buscar otro, sí, ¿no? Sí. Y entonces bueno, llegó aquí el toro. No, la idea era, sinceramente, la idea era otro R8. Pero por una casualidad coincidió que un día estuve hablando con Patrick Cuña, me dijo, oye... porque yo estaba con la idea de comprar otro R8 y me dice, oye, corre más el Lamborghini Huracán Super Trofeo,
que yo tuve ocasión de probarlo en Monza, y en Monza hacía mejor tiempo que los GT3. Uh-huh. Y dije, oh, pues va a ser cuestión. Y dice, casualmente hay uno aquí. Y era de unos chicos que habían agotado el presupuesto y el coche se había quedado allí, como quien dice, muerto risa. Uh-huh. Total, que lo vimos, el coche estaba muy entero, estaba perfecto y tal. Y dijimos, pues vamos a cambiar al Toro. Que este, el Toro, o sea, el aspecto exterior es muy diferente, pero lo que es mecánicamente es muy similar al Audi R8, sí, ¿no? Sí, sí, de hecho el monocasco es el mismo. Uh-huh. El monocasco es el mismo, el motor es el mismo, el cambio de este es diferente, pero bueno, a fin de cuentas no notas nada de especial. Uh-huh. El R8 yo creo que estaba un poco más equilibrado, era un coche más aposentado. Visto desde fuera yo te digo que sí, ¿eh? Porque este sí. En zonas rápidas asusta bastante. Sí, sí, el R8 era un poco más noble, uh-huh. Era un coche un poco más noble. Y bueno, este, como viene del Super Trofeo, los de Lamborghini no permiten tocar absolutamente nada. Uh-huh. Es decir, tenemos que llevar la caja, la más corta que llevan de circuitos, pero que da cerca de 290, uh-huh. Con lo cual vamos excedidos de caja de cambios. Y en la centralita, control de tracción y esas cosas, no se puede entrar. Uh-huh. Está prohibido por Lamborghini y no hay cristiano en el mundo que se atreva a meterle mano a la centralita para mejorar nada. Con lo cual tenemos que correr pues, como está, como bueno, vienen de la copa, y salvo suspensiones no hemos podido adaptar ninguna otra cosa para la montaña. Bueno, ya lo que estás haciendo son estas aerodinámicas, ¿no? Este difusor sí, y estos... Sí, sí, ahora... Para este año, a ver. Para este año nos decidimos a mejorar lo que nosotros podíamos. Uh-huh. Mejoramos el peso, mejoramos la aerodinámica, pero mecánicamente seguimos sin poder tocar nada. Eso es era uno de los puntos débiles de este coche, ¿no? Sí, sí, porque estaba en cerca de 1.300 kilos y ahora le hemos logrado bajar unos 100 kilos, con lo cual, pues bueno, esperamos que se note. Esa es la historia que tenía que contar. Este es el último de momento, pero ¿tienes a lo mejor en mente alguno que tengas ganas que...? Bueno, aparte del DTM que tienes aquí en puzzle, esperando el nuevo DTM, porque hay un nuevo DTM aquí en este taller, que este esperamos verlo el año que viene, ¿no? Eso es lo que esperamos y deseamos. Estamos cerca de, nos faltan ya pocos elementos para completarlo, pero todavía falta alguna cosita importante, léase centralitas, uh-huh. Y vamos a ver si conseguimos que Audi nos las proporcione ahora para final de año. Uh-huh. La razón de no tenerlo, o una de las razones principales de no tenerlo acabado, es que Audi, mientras ellos estén corriendo con ellos, no quieren que haya ninguno otro por ahí participando. Entonces, como es el último modelo, sí. Es el RS5, pues no quieren... Sí, es el que están usando ahora en DTM. Claro, bueno, ahora se retira Audi a final de año, ¿no? Con lo cual ya tenéis vía libre, entonces. Eso es lo que espero, pero uh-huh. Bueno... Toquemos madera, esperemos que así sea. Y si es así, pues esperamos disfrutar el año que viene del DTM. ¿Y te queda así a lo mejor eso, el gusanillo de un coche que me hubiera gustado tener o que me gustaría tener y a lo mejor tendré en el futuro? No. No, porque superior a eso ya no existe nada, como no sea un Le Mans. Sí, un Fórmula 2. Un de Le Mans, que alguna vez me lo he planteado, digo, oye, igual pregunto a la federación a ver si me deja entrar. Claro, porque, por ejemplo, eso tú nunca te digo, pues a lo mejor una barqueta, un Fórmula, un CM... No, sinceramente siempre he sido piloto de turismos y así me he considerado. Uh-huh. Y la idea de llevar la cabeza al aire, pues no me ha gustado nunca. Entonces, el CM ya va cubierto, pero... Lo veía poquita cosa, no acababa yo de ver el CM algo que me fuera a dar satisfacción, y eso que bueno, ya ves que son súper efectivos y rapidísimos, o sea, eso lo cortés no quita lo valiente, pero no me encuentro más a gusto con el turismo. Y barqueta, hombre, si fuera una, por eso te digo, que si hubiera sido una de las de Le Mans, pues un R18 por ejemplo, pero Audi los entrega sin motor y sin electrónica. O sea, para exponer nada más, ¿no?
Eso es. Hombre, qué duda cabe que tú compras un prototipo de esos sin motor y sin electrónica, te vas a Oreca y le dices, oye, búscame un motorcito que pueda funcionar aquí y una electrónica, y te lo hace, con un costo elevado. Sí, sí. Pero... Mira, esto me lleva a la que sería ya un poco para hacer cierre de evolución de todos estos años. ¿Cómo has visto la evolución a nivel del deporte del motor, eso, a nivel tanto, digamos, como piloto y sobre todo el cambio que ha habido técnico y lo que era pilotar antes y lo que es pilotar ahora? Bueno, es una pregunta que tiene una no fácil contestación, porque yo te diría que a nivel humano, antes se corría más por afición de lo que se corre ahora. O sea, antes éramos unos aficionados, si quieres, más brutos o más puros, según se quiera mirar. Hoy cierto es que hay mucha más profesionalidad, cierto es que el nivel de pilotaje ha subido una barbaridad, o sea, hoy hay un nivel de pilotaje en cualquier especialidad muy alto porque, por un lado, ha habido generaciones y generaciones de chavales que han pasado por el karting, y el karting es una escuela, como sabes, fantástica, y han salido de ahí pilotos de muy alto nivel, de mucha calidad, de muchos quilates. Y luego, que ya lo estáis viendo, el tema que yo de momento no he entrado, y espero no entrar porque no me parece muy atractivo, el tema de la conducción virtual, pues qué duda cabe que los ha hecho mejorar a todos los pilotos muchísimo. Como muestra de ello, como botón de muestra, os diré que me invita Audi, o me invitaba, porque supuestamente ya no habrá más, todos los años en noviembre a las pruebas del DTM que hacían en Jerez. Traían nuevos pilotos, bueno, en su momento lo hacían Audi, BMW y Mercedes. Este último año lo hicieron Audi y BMW nada más. Entonces traían siempre a probar pilotos nuevos, de ahí salieron un montón de valores, a probar a Jerez. Y entonces me invitaban allí durante 2-3 días, estaba con ellos, viéndolos y tal, y siempre me llamaba la atención que los pilotos nuevos, en pocas vueltas, estaban en tiempos muy cercanos a los de los pilotos oficiales. Eso me llamaba muchísimo la atención. Otra cosa que me llamaba muchísimo la atención es que no cometían errores. O sea, una vuelta tras otra, frenaban, parecían todos salidos del mismo sitio. Hasta que el jefe de Audi me aclaró, dice, claro, salen todos del simulador. Y están machacando en el simulador horas y horas ahí. Claro, dice, el que menos ya le habrá metido 10 o 15 horas de circuito de Jerez en el simulador. Y de ahí luego pasa otra cosa. Dice, no se sale ninguno porque saben que el que se sale a la puzolana se va para casa y ya no tiene oportunidad ninguna. Entonces, bueno, pues juntando todo eso, quiero decir que ha cambiado mucho el panorama, que se ha profesionalizado, en unas cosas para mejor, en otras para peor, que hay un plantel no solo de pilotos, sino de máquinas que no hubo jamás en la vida en este país, ni en la montaña ni en los rallies. En los rallies, como tú bien dijiste antes, hubo una vez en el 84 que se juntaron aquí tres Ferraris, dos Opel Manta, tres R5 Turbos, tres Porsches, pero ni antes ni después se volvió a juntar semejante palmarés. Y el otro día en el rally de Ferrol, corrígeme, pero creo que había en torno a 20 R5 y N5 pues igual otros 10 o 15, o sea que el plantel de coches... Ahora, que sean más... Antes eran más variados, eran más variopintos. Pues sí, eran más variopintos. Pero eso es lo que nos queda en la montaña. La montaña es donde es el refugio de todos esos coches variopintos que todavía el único sitio donde los puedes ver. De hecho, es lo que más echamos de menos los aficionados veteranos, ¿no? Porque claro, eso, dices el otro día en el Rally de Ferrol, 20 R5, son todos iguales. Porque además estamos hablando ya no que sean iguales de aspecto, sino que estamos hablando de características. Todos tracción total, motor delantero, súper eficaces. Pero claro, tú has conducido coches, pues empezaste con eso, un Mini, tracción delantera, motor delantero. Luego un 124, motor delantero, propulsión trasera. El Escort lo mismo. Luego vas al R5 turbo ya con motor central y con turbo, los otros eran atmosféricos. Luego pasas al Audi, tracción total. O sea que has probado todo, absolutamente, ¿no? Casi todo. O casi todo. A mí siempre me ha gustado una de las características de los coches, que a mí particularmente, como piloto y aficionado, me gusta, es que metan ruido.
que rujan los motores, o sea, que no se te, oiga. No te veo en un eléctrico entonces, ¿eh? No. y los turbos, como sabes, pues sí, son coches en ese sentido poco agradecidos. El problema es eso, ahora es más difícil de apreciarlo, ¿no? O sea, sí, se va mucho más deprisa, pero lo notas menos, te da menos sensación, ¿no? Claro, claro. ¿Y en pilotaje también las sensaciones son menores ahora o no? Bueno, como has dicho esto, ¿no? No, ¿eh? Con esto, la verdad que no. Tienes ahí las sensaciones muy vivas. Sí, sí, pues este además tiene un poco de carácter. Sí, sí, es claro, es un toro, oye, es un toro bravo además, ¿eh? Así es, así es. Bueno, pues nada, espero que hagas todavía muchas más faenas buenas con este toro y con todo esto que nos has contado y mucho más que queda en el tintero. Esto da para un libro, José Antonio. Bueno. O dos. Sí. Bueno, son anécdotas y recuerdos de años en los que hemos podido disfrutar del deporte que nos enamora y que es por el que estamos ahí. Así que a seguir con ello. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a vosotros. Un placer.